estamos promoviendo es lo que promovemos siempre, pero especialmente en esta semana, es hacer las comidas todos los días, las cuatro comidas, incluyendo en cada una de las comidas frutas y verduras frescas, procesadas mínimamente o elaboradas en casa. El agregado de aceite, el aceite crudo cualquiera, el de oliva, el de canola, el de soja, el que sea, es sumamente protector cardiovascular. La inclusión de pescado, que en Uruguay nos cuesta tanto, de una o dos veces por semana, sea fresco o sea también procesado como parte de preparaciones, siempre casera. Disminución del consumo de azúcar en general, cuanto menos comamos mejor, aunque no tengamos problemas de peso, ni de presión, ni de nada. Y también el agregado de sal, mejorando también el consumo de otros alimentos que puedan ser más aromáticos, que puedan darle sabor y textura a la comida, sin que sea el agregado de sal. Una medida de salud básica es el consumo de agua, por lo menos de 2 a 3 litros por día de agua, y debe ser agua natural, agua potable, que puede ser envasada o no envasada. Podemos hacer aguas saborizadas, pero en casa. Pero básicamente lo que nuestro cuerpo necesita, porque es 80-90%, es agua. Por lo menos 150 minutos por semana, y eso es parte de la recomendación para mantener la salud cardiovascular. Y lo que viene también asociado es el aumento de peso o el cuidado del peso. De hecho, este año la premisa de la Semana del Corazón es conectarte con tu corazón, es decir, conocer los valores, nuestros valores. Venimos de un año donde nuestros hábitos han cambiado mucho, hemos estado muy sedentarios, donde no hemos ido muchas veces a control de salud, así que no sabemos nuestro peso cómo está, nuestra presión cómo está. Y esos son indicadores concretos que nos permiten ver si dentro de la alimentación debemos de hacer más ajustes o si estamos bien con lo que estamos haciendo.